Nos encontramos con la presencia del doctor Carlos Malpica Fausto. Él es presidente del Instituto Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana. Esto es muy interesante, Pro Gobernabilidad de la Educación Peruana. Vamos a ver pues la percepción del desarrollo de la educación peruana en estos momentos. ¿En base a qué? La educación es el motor del desarrollo, pues, en todas partes del mundo. Básico. Doctor, ¿cómo la ve usted? No hay proyecto nacional si no tiene una columna vertebral en un proyecto de educación. Lógico. Y tenemos proyecto de educación, tenemos leyes, tenemos expertos. ¿Por qué la educación está como está? Esa es nuestra preocupación. ¿Y qué cree usted que es necesario, qué hace falta acá? Bueno, hace falta en primer lugar mirar a largo plazo, atrás y adelante. Porque, como dice el un pueblo que olvida su pasado está condenado a repetir los errores. Así es. En el Perú, la lucha por la educación es una batalla larga, de altos y bajos, y creemos que hay que estudiar todo eso, esa evolución histórica, y escapar a la tentación de querer manejar servicios de gran complejidad y de gran importancia con una óptica corta, de corto plazo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con motivo del proceso electoral último, un grupo de ciudadanos, amigos de larga trayectoria, nos reunimos a formar un grupo ciudadano de estudio, reflexión, porque pensábamos que el tema de la educación iba a ser central en el debate de las elecciones, ¿no? Bueno, pues si temíamos que no fuera así, temíamos que los planes de gobierno no revelaran ni comprometieran eso. Y desgraciadamente terminaron por la razón. Así, pero nosotros no hemos cejado en el empeño. Hicimos reuniones semanales durante varios meses y a comienzos del año pasado decidimos constituirnos en una persona jurídica, una asociación civil sin fines de lucro. Y estamos registrados y bueno, esta historia comenzó con 10 personas, llegamos a 25 y ahora somos 11 otra vez. Y estamos en la etapa de consolidación, pero ya hemos trabajado un año en forma interesante, ¿no? Entonces yo quería explicarle a usted, don Enrique, que tiene un gran amor por estos temas, ¿por qué nuestra preocupación por la gobernabilidad? Habría que pensar un poco primero qué cosa es la gobernabilidad. Claro. Nosotros consideramos que la gobernabilidad es importante, cualquiera que sea el proyecto político que se quiera llevar a cabo, ¿no? Y quisiera señalar dos ejemplos. Uno es tomado de una historia. Este es un libro que ha publicado Foro Educativo. Ajá. Sobre el tema de la gobernabilidad educativa en el año 2011, entrevistando a 13 ministros y exministros y viceministros que somos miembros de Foro Educativo. Y en el capítulo que me tocó a mí, miren lo que digo, quiero contar una anécdota. En los años 80 en la India, la democracia más grande, no la más perfecta, pero sí la más grande del mundo, eligió como primer ministro a Rajiv Gandhi, de profesión piloto de avión. En una entrevista del diario Le Monde, a los pocos meses de estar en el cargo, le preguntaron, ¿cuál es su experiencia de gobierno de la India? Y él dijo sencillamente, miren, cuando yo piloteaba un avión, yo sabía qué pasaba en el avión, actuaba y sentía que el avión me respondía. Eso yo no lo he sentido en estos meses como primer ministro de la India. Quiere decir que podemos tener un buen piloto, pero si el avión y las condiciones no lo permiten y no hay manejo. ¿Sí? Y otra historia es ya un poco anecdótica, ¿no? Imaginemos, don Enrique, que hay un accidente en la ruta, ¿sí? Y hay que investigar. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo ese accidente con desgracias y desventuras? Si usted analiza, no va a analizar solo el comportamiento del piloto. Lógico. Tiene que ver con todo lo que ha habido ahí. Lógico. Entonces, pensamos quienes estamos dedicados a estos estudios que eso es lo que está faltando en el Perú, ¿no? Esa visión de largo plazo y ese análisis de cuáles son los factores concurrentes que hacen posible, que dificultan, que favorecen, que impiden, que facilitan el poder llevar a cabo una política, en este caso, del campo educativo. ¿Y algo de esto no era lo que estaban reuniéndose para hacer el plan estructural nacional? Claro, esa tarea la ha hecho el Consejo Nacional de Educación, sí, por supuesto, esa sí es su función. El Consejo Nacional tiene una larga historia en el Perú también y bueno, se reactivó al comienzo del gobierno de Toledo con un esquema un poco preliminar de restablecimiento y yo formé parte también de ese consejo y el consejo existe. Hoy el consejo en esta semana está presentando los avances del famoso proyecto educativo nacional que fue presentado, que fue aprobado por el gobierno y el Ministerio de Educación tiene la obligación en el mes de marzo de cada año por ley
de presentar al Congreso un estado de avance de ese proyecto educativo nacional. Está bien. El Consejo Nacional ha preparado un análisis, lo está haciendo público, pero la obligación política es que vaya la ministra, en este caso, al Congreso, al pleno del Congreso, así lo dice la ley, a dar cuenta qué ha pasado con este proyecto. Pero no solamente hay un proyecto nacional, las regiones también tienen proyectos. Y los gobiernos locales también tienen proyectos. Y cada institución educativa también tiene proyectos. ¿Y están concadenados todos o son dispares? Esa es la función que tiene que asegurar el Ministerio de Educación con el apoyo técnico del Consejo Nacional de Educación. Claro. Ese trabajo se viene haciendo. En la página web del Consejo puedes encontrar material. Porque si no hay orden, estamos en las mismas, ¿no? No, pues si uno se dispara por acá, por allá, y cada uno va a hacer a su manera, y a su aire, como dicen los españoles. Entonces nosotros nos hemos constituido en una asociación, un instituto, y realizamos estudios, hacemos propuestas, aportamos a las visiones más sistemáticas de la cuestión educativa, impulsamos coordinaciones, evaluaciones. Y, por ejemplo, el año pasado, 2012, nos hemos centrado en tres problemas graves. El proceso de descentralización de la educación y la transferencia de la educación a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es una tarea que está inconclusa. Usted ve todo el gran debate que hay en este momento sobre los problemas de la educación en Lima Metropolitana. Pues desde la reforma del 2003, la Municipalidad Metropolitana de Lima debería estar manejando la educación y no el Ministerio de Educación, que tiene otro rol de visión nacional, ¿no? Claro. Entonces, eso es una tarea pendiente. Otro tema que nos ha preocupado todo el año pasado es la situación de la docencia, sobre todo de la educación escolar. Aunque algo se ha avanzado ahí, ¿no? Y un gran debate que ha habido sobre la ley de la reforma magisterial, con va y viene, los arreglos, ¿no? Nosotros estuvimos muy preocupados porque considerábamos que el Ejecutivo no debió enviar ese proyecto al Congreso antes de haberlo debatido. Lógico. Entonces, le pasó la pelota, como dicen, al Congreso. ¿Y el Congreso lo archivó? Y el Congreso, bueno, pues trabajó, apeló, llamó, pero el Congreso no está hecho para ese tipo de trabajos técnicos. Usted sabe muy bien que en la historia del Perú los instrumentos fundamentales de la política y de la legislación escolar han sido hechos siempre por el Ejecutivo, que es el que sabe hacer las cosas y es el que tiene que decir cómo al Congreso las cosas se pueden hacer así, asá. Si no, el Congreso está invadiendo una atribución del Ejecutivo. Nos parece que eso es una cosa desequilibrada. Y al no haberlo hecho así, han surgido problemas. Problemas de aplicación, problemas de demoras, de no pagos, gente que no le han explicado bien cuál es el cambio fundamental que ha habido, por qué le ofrecen un aumento, por qué no lo percibe, por qué tropiezos de toda clase. ¿Por qué? Porque los ejecutores de una política o de un programa o de un proyecto tienen que participar en la elaboración de las normas y de los reglamentos, si no, estamos muertos, ¿no? Un tercer tema que hemos abordado el año 2012 es hacer un balance del primer año del gobierno de Ollanta Humala en materia de educación. Y lo analizamos desde el punto de vista del avance normativo, del avance institucional, del avance pedagógico y del avance de la situación magisterial, ¿no? El balance pues no era satisfactorio, siempre es así generalmente en el primer año, ¿no? Claro. Pero creemos que análisis como que los que nosotros realizamos pueden ayudar al gobierno a encauzar, a fijar cuáles son las líneas principales, ¿no? Porque se van indicando cuáles son los errores, cuáles son los problemas. Y algunos se arrastran de tiempo atrás y también la población tiene impaciencia, ¿no? Sí. Ya está frustrada que le han ofrecido tanto en los periodos electorales. Y hay cosas que no se pueden lograr de la noche a la mañana. Entonces, para los gobiernos es la tentación de dedicarse a lo que puede dar resultado, tiene visibilidad inmediata, y descuidar lo que es significativo. Aquellas cosas que demoran 2 años en prepararla, 3 años en ejecutarse y 5 años en rendir frutos. Si el pueblo y el gobierno no entienden estas cosas, estamos condenados a caminar con los faros pequeños, ¿no? Claro. Entonces, esos son los problemas que nosotros venimos estudiando. Yo quiero obsequiarle este libro de gobernabilidad educativa, entonces, ¿no? Porque es un tema que nos preocupa mucho, la gobernabilidad del país, no solamente a nivel global, sino particularmente en el caso de educación. Y dígame, doctor Carlos Malpica, ¿usted cómo ve el asunto de que se comience ahora, el 1 de marzo, el colegio escolar? Se está aumentando las horas de clase. Sí, es la gran preocupación, es un gran indicador internacional, es cuanto más tiempo pase el niño con su maestro, bien preparado, bien motivado y con condiciones laborales y remunerativas apropiadas, mejora el rendimiento, eso está demostrado en todas partes, ¿no? Entonces acá en el Perú, como usted sabe, teníamos unas vacaciones demasiado largas, demasiado. Y por otro lado, por razón de escasez de locales,
se adoptó en Lima los famosos medios turnos. Sí, pues, y después se han extendido y lo han copiado en todo el mundo. Todos, ¿no? Claro. Los de arriba y los de abajo, todos. Entonces la gente dice, el niño y la familia reciben la mitad de la educación, sí. El maestro recibe la mitad del sueldo, sí. ¿Y a dónde vamos en esto? ¿No? Claro. Entonces restaurar las clases de marzo. Cuando yo fui ministro planteé la iniciativa, pero como dicen los estudios de gobernabilidad, aún un ministro no puede hacer lo que le parece adecuado en el momento adecuado. Perdimos 2 años de experiencia, ya tenemos 2 años de experiencia y creo que se va afirmando un poco, ¿no? Este año es un año excepcional por las condiciones climáticas, ¿no? Claro. Todos sabemos que... las lluvias que llegan a la sierra, sur... ¿no? Eso. Y hoy muy graves, muy graves. Sí. El caso es muy grave, ¿no? Pero también ha habido descuido porque... la atención a los locales escolares, por ejemplo, de acuerdo a la ley de descentralización, ese es un tema que corresponde a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Y el gobierno central, ¿por qué mantiene todavía esa gran centralización de recursos? No es posible hacer eso. Incluso la reforma constitucional establece que los bienes muebles e inmuebles de los locales escolares públicos de la educación básica deben pasar a la propiedad de los municipios, que son los que tienen los catastros, que son los que pueden hacer un mapa escolar, ver dónde se ponen los establecimientos, mantenerlos, y en algunos casos no es mantenerlos, sino reconstruirlos, ampliarlos. Ese trabajo que han hecho muchos países en el Perú no se ha hecho, se ha hecho porque todavía se mantiene la centralización de muchos recursos y una hegemonía del Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el manejo de las planillas, manejo de los presupuestos. Es grave. Entonces nosotros en nuestros estudios, en este instituto, del cual forman parte personas muy distinguidas, ¿no? Está el presidente del Colegio de Profesores del Perú, el presidente de la Asociación Nacional de APAFAS, un coronel retirado que ha sido jefe de doctrina del ejército, tenemos asesores jurídicos de muy alta importancia en educación, en la derrama magisterial, o sea... gente escogida. Gente muy escogida. Presidentes de asociaciones de personas que han dirigido educación en regiones. Son gente muy... Y con experiencia. De gran experiencia. Y queremos aportar, ¿no? Esa reflexión, sin ánimo de lucro. Ah. Y hemos entregado, yo le voy a enviar a usted a su correo electrónico para difusión, una serie de enlaces donde todos estos materiales que venimos trabajando pueden ser aportados a toda la comunidad nacional. ¿Y no cree de que un mes al año es suficiente de vacaciones? ¿O 2 quincenas para hacerlo ya partido? Bueno, el principio más universal es que en países diversos, extensos y bastante difíciles, como es el caso de Perú, el calendario escolar debe ajustarse a las condiciones locales, ¿no? Eso crea un conflicto, porque habría que desplazar 1, 2 o 3 meses. El otro principio es que hay que asegurar un mínimo de horas al año de trabajo con el estudiante. Pero las tecnologías también nos enseñan que se puede complementar y subsanar y romper un poco las limitaciones a través de la enseñanza con los medios modernos. Lógico. ¿No? Entonces el niño, es necesario que el niño vaya 5 veces a la semana a la escuela que está lejos. Podemos imaginar que puede ir 1 o 2 veces a la semana, los 2 o 3 días, trabajar con teleeducación, con casa, radio, ¿no? Teleeducación, con casetas de internet, etc. Entonces, esas nuevas tecnologías nos tienen... Nunca, por supuesto, el maestro va a dejar de ser fundamental en la política. Él tiene que dirigir este proceso, ¿no? Pero sí se pueden encontrar fórmulas, ¿no? La han encontrado países tan complejos como Australia, por ejemplo, ¿no? O países africanos, para poner ejemplo de los 2 extremos, ¿no? Eso es lo que hay que pensar en el futuro. O sea, cómo una política educativa se diseña, se armoniza con el plan bicentenario que tenemos ahora en ciernes, y cómo implementarla en un país como el nuestro. País difícil, ¿no? Grande diversidad cultural, en poblaciones que en realidad están hasta históricamente parece que estuvieran todavía en otras épocas, sí. ¿No? Y con problemas de base, de desigualdad, de tensiones. Esos fenómenos hay que tomarlos en cuenta. Mm. Y eso es lo que nosotros quisiéramos, ¿no? No queremos que la educación se siga manejando desde Lima, con patrones estándares, con cálculos aritméticos, ¿no? Esa tiene que ceder el paso a la emergencia de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y sobre todo a nivel de la escuela y de sus proyectos. Queremos un director de escuela pública que tenga una capacidad de decisión, de manejo de recursos, de uso de nuevas tecnologías, de trabajar con la comunidad. Y eso es posible. Esos escenarios tenemos que trabajarlos. Es el futuro de la educación. A pesar de que en inclusión sí se ha avanzado un poco, ¿no? Sí, pero tenemos que avanzar en algunos casos
de extrema pobreza y de extrema carencia, hay que llegar rápido, porque si no, llega uno cuando ya se ha muerto. Lógico, claro. En otros casos hay programas de apoyo a procesos que ya están en marcha, y en otros casos hay que montar programas nuevos, ¿no? Esos programas nuevos tienen que tener su propia dinámica. Lo fundamental es que no podemos depender solamente del asistencialismo. Tenemos que promover el desarrollo de la capacidad de cada comunidad, cada grupo social, a señalar su vida, a hacer su vida, a ganar sus ingresos, ¿no? Entonces, eso es posible. Y la educación es fundamental para eso. Pero tiene carencias de manejo, tiene carencias de recursos. El magisterio todavía sigue mal pagado. Y todo hace suponer que la conflictividad en educación se está acrecentando. Entonces acá hay un problema de gobierno y de gobernabilidad. Qué serio, qué serio. Sí, bueno, yo creo que amerita próximamente, ya después, ya en abril, por ahí, vamos a ir viendo otra reunión para ver cómo va la educación. Esperemos que vamos a tomar el curso. Que haya informes así, tierra a tierra, de lo que está pasando, ¿no? Claro que sí. Esa es la idea, don Enrique. Le agradezco mucho su presencia y contamos con su apoyo.